Would you like? To go out with me? Amor. ¿Qué quiere decir good? Nada. ¿Cómo? Te gustaría. Es el condicional. Para formar condicional en inglés, tú coges el sujeto, le pones el good, el verbo. Yo saldría contigo y ahora haremos el condicional. Más adelante. You would go, you would go. Esto es un verbo modal. Los verbos modales se meten ahí en medio y se quedan como aquí. No, me gustó. En negativa. Le ponen un no como una casa. En interrogativa se le da la vuelta. Esto no tiene ningún problema, ¿o sí? Ya lo veremos cuando tengamos que hacer las condiciones. Pero por ahora te quedas con eso. Esto es un verbo modal, como can. I can fly. Puedo volar, o sé volar, ¿vale? Negativa se le pone el canot. O al can. Y en interrogativa se le da la vuelta. Solo que esto se traduce, yo puedo volar y el bus, no, el bus es la terminación de vida del condicional. Y la otra cosita que